Grupo Cero Televisión. Soy casi feliz. Canción desesperada. Hola, hola. Y festejo el Magdalena Salamanca, Virginia Valdominos, qué alegría con todos ustedes de nuevo aquí este viernes. Ya comienzo y final. Llegamos al final. ¿Qué es esto? Ay, qué alegría. ¿Qué vamos a hacer todo el verano? Uy, ¿qué vamos a hacer? Qué mal. Qué sufrimiento sin ustedes. Madre mía. Ay. Pero bueno, también necesitamos unas vacaciones. Claro, la interrupción es necesaria. Es necesaria para poder. Para poder gozar de la vida. Y trabajar después en septiembre cuando volvamos con más energía y con más fuerza y trayéndole muchas más novedades. Claro, esto lo tienen que entender. Hay que interrumpir. A veces hay que interrumpir hasta lo que más nos gusta. Sí. ¿No? Porque sí. Si no. Sí. A veces hasta hay que interrumpir la represión. Bueno, es que la represión. La represión fundante, la constitutiva del aparato, es necesaria para que se constituya el aparato, precisamente. Sí, ¿no? Sí. Pero luego eso de andar reprimiendo en la vida cuestiones, deseos, amores. No lo recomendamos. No lo recomendamos. Reprimirse, reprimir los deseos, reprimir hasta incluso cosas, pensamientos que nos vienen a veces y que dicen uno, uy, ¿cómo ha podido pensar esto? Uy, pero qué tipo de persona soy, ¿no? Entonces, hasta eso es mejor hablarlo, porque cuando uno lo reprime, eso al final hace síntoma. Claro. Porque si no lo hablas, se queda ahí como esperando seguir manifestándose. Sí, como una cosa mala, una cosa oculta en la oscuridad, sí, que uno no quiere admitir de sí mismo y a lo mejor detrás de ese pensamiento tan irreverente o tan despreciable por la moral de uno, resulta que hay una cosa interesante, una idea que claro, si sigues tirando del hilo, te lleva a algo, a un conocimiento sobre ti mismo y un potencial inexplorado, ¿no? Claro, porque a veces lo que pensamos ya es algo que no es el verdadero motivo de ese pensamiento. Claro. Aparece como disfrazado, aparece como una cosa no tolerada por la conciencia que lo vamos a intentar reprimir, pero a lo mejor nos quiere decir otra cosa, nos quiere traer un, como decía Virginia, un conocimiento de nosotros o de los demás. Claro, porque imagínate, hay personas, yo que sé, que por ejemplo no toleran un impulso erótico hacia alguien, ¿no? Con la cantidad de impulsos eróticos que a uno le invaden. Claro, ¿no? Y a veces es un familiar, a veces es un compañero de trabajo. No, familiar no, o un Virginia. Jefe. Bueno, a veces pasa y entonces ¿qué pasa? Uno dice, con un familiar no se puede. ¿Cómo pero he tenido cómo yo? No dices eso? No quiero saber nada de eso. Claro. Déjame. Bueno, pues eso pasa todos los días. Todos los días les pasa a los seres humanos eso, porque es inevitable con el contacto físico, con la convivencia, con el claro, que surja amor y que surjan impulsos eróticos. Claro, no están permitidos a veces, ¿no? No, pero a lo mejor es que ni siquiera está permitido por uno mismo, claro, porque, ¿sabes? A veces uno tiene deseos que se alejan, por personas que se alejan mucho del ideal de uno. Claro. Entonces, surge una contradicción. Ay, pero ¿cómo? ¿Pero ese? ¿Pero cómo? ¿Cómo no desear eso? Claro. Esa persona, ¿no? Bueno, y a veces incluso son, por ejemplo, deseos homosexuales, ¿no? Deseos hacia una persona del mismo sexo. No. Y una persona dice, ¿pero qué? ¿Que yo soy lesbiana? ¿Yo soy homosexual? Solamente por haber deseado o haber olido a una distancia un deseo que ni siquiera a veces claro, llega a ser consciente, pero claro, ya porque uno lo reprime, ¿no? Claro, porque además es que tenemos como la idea de que todo lo que nos surge en el pensamiento hay que hacerlo. Como si fuera, claro, una verdad que hay que llevarla a cabo, ¿no? Y no es así. Es así, por favor, si nuestra mente es tan amplia, nuestro pensamiento claro, es tan dispar. Pero claro, tampoco hay que confiar tanto en lo que llega a la conciencia, como tú decías, porque claro, lo que llega a la conciencia ya es ya un está, defecto disfrazado. Está deformado, no sabemos de qué se trata. Hay que hacer un trabajo para ver
¿Qué está motivando ese pensamiento perturbador en mí? Sí, además, el caso es que tenemos tantos prejuicios sobre nosotros mismos, tanta moral, que es que no nos dejamos ni hablar, ni pensar. Claro. Bueno, claro, para eso también hace falta un espacio y un lugar para poder hablar, ¿no? Claro, que la asociación libre de la que forma parte, que es la técnica que nos trae el psicoanálisis, es algo... tan maravilloso. Ay, es menos mal, una bendición de Freud, menos mal que existió Freud. Hola Francesco, buenos días, amigo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Hola, días a ambos. Claro, es que... a todos los que saludan y los que no. Claro, menos mal que Freud tuvo la valentía de escribir todas estas cosas, de descubrir al ser humano y la mente humana, de dejarnos ese legado, ese método, esa técnica, esa ciencia que es el psicoanálisis. Porque si no, hoy en día seríamos, no sé, no podríamos vivir bien. Gracias. Claro, que todos los descubrimientos que hizo Freud los hizo de los seres humanos. Claro. No se inventó nada, no es que él inventara y pusiera en el ser humano todo eso. No, escuchó. Y al escuchar, descubrió lo que le pasaba. Y leyó, ¿no? Leyó, porque la poesía, por supuesto, ya estaba ahí, que habla... Escuchó con todas las lecturas y todo el trabajo. Es que era un trabajador incansable. Una escucha poética y científica que permitió llegar a la verdad del ser humano, ¿no? La verdad que, como decíamos, no es necesario hacerla en la realidad, pero por lo menos asumirla y reconocerla en uno, porque si no, uno vive como engañado frente a sí mismo, ¿no? Reprimido, claro, reprimiendo toda esa parte de su personalidad, que claro, cuando empiezas a reprimir, la represión es incansable, reprime, si vas Para reprimir un deseo sexual por una persona que no corresponde, tengo que reprimir todo un año de mi vida. Claro, para reprimir un recuerdo de eso, de ese deseo, y a veces décadas de tu vida, ¿no? Claro. O no solamente eso, sino capacidades que tienes y que podrías desarrollar, ¿no? Y pues, también se reprimen para no recordar un afecto, un recuerdo, un deseo. Me va la vida en la enfermedad. O sea, toda la vida la dedico a reprimir. Y la represión tiene efecto. Sí, porque se requiere una gran cantidad de energía para reprimir. Bueno, hay un montón de contracargas que actúan para mantener eso ahí guardadito, ¿no? Claro, es como si lo lanzases al desván, ¿no? Claro. A la oscuridad, apagases la luz. Y vas llenando el desván, y tienes que o poner una fuerza para sujetar la puerta y que no salga. El otro día una persona me decía, yo tengo una habitación en mi casa donde voy metiendo todo lo que no... tal. Pero claro, de vez en cuando tengo que limpiar y tengo que vaciar la habitación para poder seguir llenando cosas, ¿no? Pues sí, un poco, hay que limpiar esa habitación, hay que limpiar el desván. Claro, el síndrome este de Diógenes tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Va acumulando para no tener tampoco ningún hueco vacío. Claro. Porque cualquier hueco vacío también me trae la posibilidad, ¿no?, de que surja ese pensamiento. Claro, y también la falta, ¿no? El hueco vacío. Exacto. Indica que hay un agujero siempre, que hay una falta, que somos seres fallados, que somos Que tener deseos eróticos inadecuados forma parte de ese fallo. Claro. Que no es ningún fallo. Que no es ningún fallo, es nuestra característica humana, ¿no? Que somos porque, incompletos. Qué pesados somos, queremos denominar como fallos lo que es humano. Claro. Yo cada vez que me dicen, no, es que no puedo todo, es que me gustaría no sé qué, es que no se puede ser totipotente, ¿no? Pero es que es lo normal, es que no es un fallo. No, eso es aceptar la humanidad de uno. No poder con todo es lo normal. Claro, los deseos pues son normales, son humanos. Exacto. Los deseos y también inapropiados, pero bueno, es aceptarlo. Aceptarlo es aceptar la humanidad de uno, aceptarse un mortal, mortal, ¿no? Y claro, eso te ayuda a vivir mejor, porque si quieres ser un dios
es imposible para un humano ser un dios, no, pues vas a vivir como la mierda, directamente. Claro, porque ser dios en un mundo de mortales debe ser muy aburrido. Y aparte que es una cosa que te va a angustiar, que te va a producir siempre, te va a dejar en esa situación siempre. Te va a aislar. De no poder, de aislado, pues sin claro. tener en cuenta que tienes que relacionarte con los otros para poder, que uno solo no puede, claro, que es con otros. Sí, sí, sí. Claro. ¿No? Es que siempre es con otros. Con nosotras. ¿Sí? Con nosotras. Iba a decir yo, porque claro, bueno, con nosotras porque... se vive mejor. Claro, con psicoanálisis. Con psicoanálisis se vive mejor. Así que mejor, bueno, pues recurrir a un psicoanalista, por lo menos para empezar a hablar, para empezar a destaponar, abrir esa puerta del desván y que vaya saliendo todas esas cuestiones que con ellas van a ser material para hacer otras cosas diferentes. Claro, exactamente. ¿No? Para construirse, para descubrirse también a uno mismo, para producir algo diferente con uno, ¿no? Pues se puede hacer un trabajo y ser una persona diferente, transformarse. Por supuesto, la gente que piensa que las personas no cambian, es ella, ¿eh? O es él el que no quiere cambiar. No quiere. Cuando uno dice, es que la gente no cambia, es que es esa persona que lo dice la que no quiere cambiar. Yo no quiero cambiar. La que ¿no? quiere mantener todas sus represiones, todos sus prejuicios, toda su ideología procedente de mamá, de papá, de la familia. Esas son las personas que dicen, no se puede cambiar. Claro. Porque se mantiene en el lugar de origen. Porque, bueno, el ser humano es cambiante. Tiene una capacidad de transformación y de cambio, de sustitución. Pero, claro, cuando está ese aparato psíquico, está trabajado, la energía queda libre, no está tan fijada a esos puntos de goce infantil, que hay personas que no quieren separarse de eso, ¿no? De la mamá, como decíamos, claro. De esa mamá totipotente, de esa mamá de la infancia, pero es que ya mamadera. Es... Mamadera, claro. Sigue chupando la mamadera. Pero bueno, eso ya pasó, ¿no? Ya somos adultos y bueno, es... Bueno, entonces que la represión es la que es, como hemos dicho, fundante del aparato, es necesaria, pero que luego andar reprimiéndose, pues no es conveniente. Claro, la represión fundante del aparato, que vamos a explicarlo un poco, la represión claro. fundante del aparato. Es aquella donde se constituye el aparato psíquico, es decir, donde se produce la separación de determinados afectos que tienen que quedar reprimidos en lo inconsciente, ¿vale?, para poder seguir viviendo, porque claro, en un principio uno tiene una serie de deseos descontrolados por los objetos parentales, ¿no? Claro. Porque al final son los que me dan todo en el comienzo, porque yo soy un ser impotente para poder afrontar la vida si no me ayudan. Nacido para la muerte, ¿no? Desde que nacemos... Si cuando nacemos no hay alguien que nos ayuda, que nos salva la vida, morimos. Fijaos, qué cortita sería la vida. Y luego, qué desagradecidos somos. Claro, sin otro no puedo. Pero me paso la vida queriendo rechazando a los otros. Desagradecidos. Queriendo vivir solo, ¿no? Porque no tolero a los otros, no tolero las diferencias. Pero claro, es en ese camino de aprender a vivir con otros, aprender a tolerar las diferencias, aceptar la ayuda de los otros, donde voy alargando la vida, aceptar las interrupciones, aceptar que el otro a veces molesta, pero que tengo que aprender a vivir en sociedad. Ahí se va alargando la vida. Y ya cuando acepto que me tengo que psicoanalizar, ¿no? Porque no me conozco ni a mí mismo, porque hay un otro desconocido en uno, pues ya ahí ya puedo... vive mejor, que es lo que decimos, ¿no? Los años futuros. Claro, es calidad de vida. Claro. Hablar con un profesional es mejorar mi vida, mi calidad de vida. Claro, y esto uno no lo entiende hasta que no empieza, ¿no? Porque dice... Yo creo que la gente lo entiende, pero no lo quiere hacer porque es un trabajo... Es un trabajo que lleva años, además... Porque es verdad que el psicoanálisis... Es efectivo desde el primer momento, pero cuando uno quiere producir un psicoanálisis para conocerse, pues
Es que somos muy amplios, ¿no? Claro, es que son 30, no 40, se puede acabar con 50 el años, claro, reprimiendo determinadas, claro, cuestiones. Y entonces ahora hay que darle un tiempo para que eso, porque tampoco es una cuestión de acelerar, de que va a ser en dos días, no. Uf, el aparato psíquico es una complejidad. Claro, si ya tienes prisa, ya estás angustiado, necesitas tratar primero el síntoma de la angustia para poder empezar a hablar, porque claro, digo, tener prisa, al final uno tiene prisa, ¿para qué? ¿Para allá a dónde? Si a la muerte. El final es para todos igual. A la muerte, ¿no? Hay que Ítaca, para llegar a Ítaca hay que ir disfrutando del camino. Del camino, ¿no? Porque si no... Y cuanto más disfrutes, más largo se hace el camino, porque... El ser humano muere cuando deja de desear, ¿no? Claro. Entonces, si aprendes a gozar de la vida, a gozar de las pequeñas cosas y de las grandes, a gozar de la sublimación, de la creación, a empezar a poder sublimar, porque hay personas que no pueden sublimar, directamente reprimen, siempre reprimen, siempre reprimen, y la sublimación es otro destino de la pulsión. Entonces, claro... Eso va haciendo que disfrutes más el día a día, claro, disfrutes más tu vida, que tengas más deseo de vivir, claro, ¿no? Porque vemos que hay personas que enseguida se enferman, enseguida, cuando la mínima oportunidad, caen en la enfermedad o caen en la melancolía. Claro, que la capacidad de amar y la capacidad de trabajar no se vean dañadas por mi neurosis, claro, ¿no? Eso es fundamental, porque tanto amar como trabajar es lo que nos mantiene en el orden de la felicidad y en el orden de la humanidad, ¿no? Claro, en el orden humano, es que es eso. Un humano tiene que ser capaz, la salud, ¿no? Aunque uno sea millonario, tiene, ¿no?, que ver, claro. Claro, porque el trabajo no tiene que ver con ganar dinero, el trabajo del que estamos hablando, ¿no? Que también eso es un beneficio secundario, ¿no? Pero es un trabajo de mantener la máquina funcionando, ¿no? Para construir cosas diferentes en uno. Ya sea un amor, ya sea una familia, una empresa, una multinacional, ¿ves? Ya uno ya empieza, con trabajo, claro, se puede todo. Porque es una máquina que puede ser una máquina de producir síntomas, una, claro, máquina de reprimir y hacer síntomas, o puede ser una máquina de producir productos sociales. Claro. De los que otros también se van a beneficiar. Ah, pero claro, para eso la capacidad de amar tiene que estar en condiciones. Claro, porque si no amas a nadie, si solo te amas a ti mismo... Pues, ¿a qué? ¿Cómo vas a hacer algo de lo que se beneficien los otros? No se puede, ¿no? Si eres envidioso... Celoso. Celoso, narcisista, pues no, claro, puedes. No puedes hacer nada para los demás, ¿no? Todo para ti, como cuando... demanda, mamá, dame, mamá, quiero, necesito, mamá. Claro. No, y eso... O peor... Solo te doy si tú me das. También. Nunca recibe nada. Qué racanete, ¿no? Nunca recibe nada ese. No se está esperando, sí, a que otros le den para... Claro, rácano, desagradecido. No sé. Estamos aquí, así que hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro. Estamos aquí, estamos en el mundo. Al menos nosotros, claro, estamos en el mundo, eso, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí... hola, buenos días, Carlos. Uh-huh. Gracias igualmente por las vacaciones. Muchas sí que gracias, es verdad. Es que nos ponemos a hablar y se nos olvidan las vacaciones, se nos olvida todo. Se nos olvida que nos tenemos que ir de vacaciones, que somos trabajadoras. Nos vamos a ir, trabajadores tienen que, también las vacaciones forman parte del trabajo. Eso ya lo decía Marx, ¿no? Lo decía Marx, claro. Es que hay que poder escuchar a la gente que sabe. A, ¿no?, los grandes, a los maestros. Claro. Hay que estar bien amarrado a pensamientos, claro, fuertes, ¿no? A pensamientos científicos, históricos, no a mi pensamiento. No, eso no es nada. Que ese se limita al de mamá, mamá. Y poco más. En todo caso, el pensamiento de uno, trabajarlo para acercarse, claro, para transformarse y acercarse a esos, exacto, grandes pensamientos, eso, ¿no? Eso es. A la poesía, al psicoanálisis, al marxismo. Claro. Bueno, que como les decimos, una interrupción es necesaria, nos vamos, volvemos en septiembre, estaremos con todos ustedes en el mes de septiembre.
Y también estamos para todos ustedes durante el verano, porque aunque interrumpamos la actividad de charlas, cursos, clases y demás de la escuela, seguimos trabajando En atención clínica. En atención clínica, aunque nos vayamos de vacaciones, ¿no? Sí. Digo, okay, el periodo de vacaciones no lo haremos, pero si no está una, está la otra, así que por favor, claro, no dejen de llamarnos, que cualquiera de las dos o cualquiera de nuestros compañeros de la Escuela de Psicoanálisis y Grupo Cero van a poder atenderles. Exactamente, que hay cosas que no vamos a dejar de cuidar, su salud mental. Por favor. Sí. Lleva la Escuela de Poesía y Psicoanálisis y Grupo Cero lleva 40 años cuidando la salud mental de la población. Más de 40 años, hace 50 que se publicó el primer manifiesto del Grupo Cero. Entonces, es una máquina en pleno funcionamiento que no deja de funcionar para ese trabajo de cuidar la salud mental. Bueno, y ya que estamos, no se pierdan este domingo el recital de poesía de Miguel Óscar Menasa a las 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Se va a retransmitir en directo desde el Facebook de Miguel Óscar Menasa. Este Facebook. Desde así que, este. Y además vamos a compartir en todos los Facebook, en todos los Facebook. Así que por favor, no se lo pierdan, porque es que, qué hombre, ¿no? Qué científico, qué poeta. ¡Qué maravilla! ¡Qué fundador! ¡Qué productor! Fundador de una nueva... De esa combinación, de esa conjunción poesía y psicoanálisis. Poesía, psicoanálisis y marxismo, ¿no? Que es la persona que ha podido pensar esas tres grandes ciencias, métodos, instrumentos de conocimiento y para que nosotros ahora disfrutemos de ello. Es el gran ejemplo de que amor y trabajo, si se fusionan, produce millones. Y es lo que ha hecho Menasa. Producir millones. Versos, cuadros, personas profesionales. Poetas, psicoanalistas. Otra forma de vivir, ¿no? Claro. Otra forma de vivir. Entonces, ahí es. Amor y trabajo puestos más allá de él para producir. Exactamente. Qué rico. Bueno, qué riqueza, ¿no? Nuestra riqueza. Qué rico poder estar ahí. De nuestras relaciones. Así que súmense. Incluyense a este pensamiento del Grupo Cero. Comiencen su psicoanálisis y ya verán cómo podrán vivir mejor el resto de su vida. Bueno, y esta tarde, neurosis obsesiva a las 7 de la tarde también. Eso. Venga. Última clase de la abierta de la temporada. Todo, aquí, bravo. Muy bien, Paqui, claro que sí. Venga. Un beso grande. Muchas gracias a todos y felices vacaciones. Nos encontramos otra vez con los talleres en septiembre y en verano atención clínica. Exacto, para ti o para quien tú consideres. Van a aparecer ahora aquí en nuestras páginas web, ¿eh? Para que puedas contactar con nosotras. No nos queremos ir, ¿ves? Estamos alargando. Bueno, gracias, adiós a todos. Chao. Chao, Manuel.